Aire Europa patrocina els esports. Bon vespre, començam el temps de l'esport i com ve de Javier el Ramis, començarem amb l'entrevista que va donar Maleta Molango a Fora de Joc. Una entrevista en què el Consell Delegat del Mallorca va xerrar de tots els temes més importants en aquesta temporada i també, que no pot dir d'altra manera, va xerrar de la temporada que està fent del seu equip. Una temporada que l'ha posicionat per al play-off. Està ara mateix situat a dos punts. Anem a escoltar i veure el que demana Molango damunt les possibles aspiracions del Mallorca al play-off. El subir no depende de que tú lo digas, ¿no? Depende de que tú con los hechos lo vayas demostrando. Y creo es que lo está demostrando con los hechos que Mallorca puede aspirar. Y creo que nos ha ido bien desde el año pasado intentar no ver demasiado lejos, intentar pues, ir partido a partido, ir quemando etapas y creo que sería un error cambiar lo que nos ha dado buenos resultados. Creo que estamos en buen camino, me parece que vamos mejorando cada partido y creo que lo primero es ir quemando etapas. La primera etapa es 50 puntos y luego lo siguiente pues ya veremos dónde nos llevará. Pero creo que cometeríamos un error pensando demasiado lejos cuando lo primero es ganarle ese fin de semana al Tenerife y luego en casa otra vez contra el Elche y luego al Oviedo. O sea, creo que esa tiene que ser la mentalidad. La división fuera de casa es muy difícil, muy, muy difícil, ¿no? Aquí ha venido el Depor y ha perdido aquí. O sea, te quiero decir que ganar fuera es lo que marca diferencia entre estar pues, en mitad y a lo mejor puede estar arriba, ¿no? Nosotros sí que es cierto que tenemos que mejorar en este aspecto. Pero también te diré que ha habido muchos partidos en que hemos estado ahí por detalles, ¿no? Tú ves el partido de Cádiz, por ejemplo, es un partido que realmente merece ganar, ¿no? Y luego te quedas sin punto, pero tú crees que os con un punto cuando realmente mereciste tres, ¿no? Hubo un partido en Zaragoza, la primera parte donde estuvimos espectaculares y luego pues calamos en la segunda parte. Yo creo que en general está claro que puntuar o ganar fuera de casa es lo que tenemos que mejorar, pero te insisto, es que cuesta mucho. La segunda división fuera de casa es muy difícil. Per altre costat, també el Consell Delegat del Mallorca se li demanava damunt la involucració que té la propietat damunt d'aquest club. Hem de recordar que la propietat del Mallorca, que és americana, i que ja ha posat damunt la taula més de 40 milions per intentar que el Mallorca pugui a la primera divisió. Está claro desde que se llegó que el objetivo de Mallorca, como conceptualmente, está en primera división. La cuestión es cuál es el camino para llegar y cuánto tiempo nos damos para que eso ocurra. El Mallorca es un barco demasiado grande para la división en la que está, ¿no? Por estadio, por club, por ciudad deportiva, entonces realmente está claro que el equilibrio pasa por subir, ¿no? En algún momento de nuestra historia. Lo que está claro es que al final, pues te digo, son gente que entiende que en el deporte no es fácil, ¿no? Yo llevo una franquicia en la NBA desde hace 20 años y saben que al final, por mucho dinero que pongan, no significa que automáticamente tenga resultado. De hecho, a ellos les está costando ahí, ¿no? Con lo cual, a mí los hechos que yo veo son hechos de gente comprometida, de gente que está poniendo recursos para que el club como club vaya más, reduzca su deuda y un día pueda estar en primera división. Un dels aspectes que preocupa en aquest Mallorca és la poca afluència del públic a l'estadi de Son Moix, una mitja de 7.500 espectadors durant aquesta temporada. Maleta Molango analitzava aquest fet i també les causes d'aquesta poca assistència a Son Moix. Que hicimos un estudio y lo que vimos es que no es que la gente venga menos, sino que dejamos de invitar a tanta gente. Uh-huh. Día de partido, lo que vendemos día de partido son buenos. ¿Qué vendéis el día de partido, por ejemplo, si se puede saber? Bueno, más o menos. Oscila, podemos... Pues, este año hemos hecho taquilla muy buenos. De hecho, a falta de 8 jornadas, ya hemos cumplido el objetivo de venta del día de partido. Con lo cual te indica que la gente sigue está viniendo y comprando la entrada. 15.000, 20.000 euros de taquilla por partido. ¿Cuánta gente puede ser más o menos eso? Pues 1.500, 1.500 entradas, 2.000, 1.000, o sea, te mueve entre 1.000 y 2.000 entradas, ¿no? Que esto, nosotros veníamos promediando pues, en taquilla de 4.000, 5.000, ¿no? Eso es lo que veníamos promediando antes. Ara tornem al tema esportiu perquè durant aquest mercat d'hivern el Mallorca ha fitxat a 3 futbolistes que li han donat un vot de qualitat en aquesta plantilla de cara al play-off. Maleta Molango analitzava els 3 fitxatges en aquest mercat d'hivern. Que la idea era intentar complementar lo que havia, tratar de, no forçament mejorar, però complementar lo que hay y creo que tanto Budimir como Nicola como Leo pues están poco a poco demostrando que pueden darnos ese plus en sus respectivas posiciones. Hemos previsto una cláusula un poco creativa que depende de varios escenarios, de cómo acabemos, no sé qué. Vale. Claro, no es el mismo, y depende cuánto juegue. No es lo mismo que venga aquí y juegue 10 partidos o que venga aquí sea protagonista. No es lo mismo que acabemos el 6 con un ingreso de televisión determinado que acabemos el 18. Entonces, con estas variables... Si sube a primera será más caro, pues. O sea, que no puede decirlo, Maleta. O no. No puede decir vale. Las cantidades. O no. No, quiero... No, Yo no, nunca hablo de tema de fichaje, no porque no quiera comentarlo, sino porque no quiero darle pista a los demás. La realidad hoy en día con la liga profesional es la siguiente. Cuando tú quieres fichar a un jugador, que a priori está por encima de tus medios, en base a su histórico de ingresos,
no nos creemos que puede ser eso así y te vamos a poner 500.000. Pues nosotros hicimos la gestión con la liga para saber cuánto nos imputarían en caso que viniera Mario y era inassumible. Un dels aspectes també importants que se van analitzar i fora de lloc és la situació de la cantera al Mallorca. Durant aquest any, el Mallorca portarà dos juvenils que estiguin al Madrid per situacions diferents. Anem a escoltar el que deia Maeta Molango damunt d'aquesta sortida de possibles futurs futbolistes de la primera plantilla. Los que han salido porque ya han querido, que desde el mes de mayo el Mallorca está detrás de ellos para intentar renovar. Se reúne con, el Mallorca se reúne con sus padres, con los agentes en múltiples ocasiones, con los propios chicos, se les da señales de que se cuenta con ellos. Y al final, después de mayo, junio, julio, hasta diciembre, pues deciden que no quieren seguir, lo cual es legítimo y aceptamos. Entonces, a partir de ahí, nuestra tarea es intentar maximizar los ingresos por la sede de esos chicos. Por suerte, en este caso, hay una buena relación con el Real Madrid, concretamente con José Ángel Sánchez, y se consigue cerrar un acuerdo, creo que muy bueno, muy por encima de la cláusula, por varios millones, con otra parte variable que depende de que cumplan ciertos hitos, que en total pues, te vas a cifras que están muy bien. Pero creo que lo que no podemos perder de vista es que no todo el mundo es Marco Asensio. Y yo creo que tenemos que mantener la calma, porque al final, pues, evidentemente, es el club, es el pez grande que come el pez pequeño, ¿no? Pues tú te vas al Saguntino y le coges a Fran Gámez, pues el Madrid vendrá aquí y nos comerá jugadores, ¿no? O sea, no perdemos el sueño porque se vaya gente, porque es inevitable. Lo que les explicamos nosotros es, ¿por qué te vas a ir a otro sitio cuando puedes triunfar en tu casa? Y yo le digo a esos chicos, mira a Joan Sastre. Joan Sastre es un buen ejemplo de cómo ha seguido aquí, ha trabajado y ahora es un jugador importante en segunda división, ¿no? I per acabar l'entrevista, Maeta Molango assegurava que Vicente Moreno serà l'entrenador del Mallorca de cara a la propera temporada. Hem de recordar que Vicente Moreno té contracte fins al 30 de juny de 2020. No, como te decía, nosotros estamos contentos con lo que nos ha aportado desde que ha llegado, con él y con el resto del cuerpo técnico. Quiero puntualizarlo porque pensamos que al final el éxito es grupal, ¿no? Evidentemente él es el que lo lidera, pero estamos muy contentos con el resto también. Tiene contrato en vigor, 18 meses más, o sea, hasta sí, el año siguiente. Y realmente, pues, eso es lo que hay, ¿no? Es decir, estamos contentos. Creo que él también está contento y bien asentado aquí. Y estamos, pues, emprendiendo un camino juntos que pensamos, esperemos que sea un camino durante muchos años, ¿no? Pero de momento tiene contrato. Sí, sí, pero independientemente del contrato, al final los contratos se resuelven, se alargan, se rompen. Sí. ¿Usted puede garantizar que Vicente Moreno va a seguir en el Mallorca el año que viene o no? La idea es que siga, efectivamente, sí. Sí. La idea es que sí, claro. Esperem que sigui així i Vicente Moreno continuï la propera temporada. Ara canviant d'esport, anem cap al bàsquet, perquè avui també se confirmava que els 15 minuts en 40 segons que s'han de jugar del partit amb l'Ibrea, Palma, Tau Castellón se jugaran el dia 13 de febrer a partir de les 8:30. Hem de recordar que aquest partit va haver un error de la taula de 92 quan l'Ibrea Palma va fer una canasta de dues, li van anotar de 3 i, per tant, aquests 15 minuts, 40 segons, s'hauran de repetir. Hem de recordar que en aquells moments el partit ens estava perdent per 6 pel conjunt mallorquí. És una bona notícia, ja que l'Ibrea Palma està en el seu millor moment de la temporada després de guanyar el passat diumenge el líder Real Betis. I res més per la nostra part. Recordin que poden seguir tota la informació esportiva a mallorcaesports.es i que demà tornem aquí. A més, avui esports. Res més i fins demà. Bienvenido a bordo. Déjate llevar por la compañía española con la que vuelan cada año más de 10 millones de pasajeros a más de 50 destinos en todo el mundo. Disfruta de la unión entre tecnología y confort que ofrecemos en nuestra renovada flota de aviones. Nos gustará verte pronto. Muy pronto. Air Europa. Cada detalle cuenta.